Ah, otra mazmorra. Es una zona de pruebas, Mayor. Aquí habrá armas. Ah, zona de pruebas, mazmorra, viene a ser lo mismo. Vamos a pillar el material y largarnos. Los sueños y aspiraciones de los científicos de la instalación 3826 no conocen límites. Los audaces eruditos soviéticos se preguntan: ¿cómo puedo hacer que la vida de los ciudadanos soviéticos en el espacio sea lo más cómoda posible? ¿Cuáles son los factores esenciales para que las condiciones de su estancia fuera de la atmósfera terrestre sean indistinguibles de aquellas a las que están acostumbrados? Aquí, en la zona de pruebas número 6, se puede observar uno de esos experimentos. ¿Es posible que las futuras generaciones de cosmonautas vean películas en gravedad cero? La respuesta es: para los ciudadanos soviéticos, nada es imposible.
¿Ese no es el camarada Trincalbotín? Se te ve como apagado. ¿Algo va mal? ¿Qué va? Es que me siento como si hubiera tenido un mal sueño o algo y él apareciese. Espabila. Hace tiempo que no duermes, Mayor. Me siento como si estuviese dormido y tuviese una pesadilla. No es una pesadilla, es un espejismo. El Departamento de Planificación de la Zona de Pruebas número 6 es responsable de 1. Obtención y mantenimiento de soluciones para la construcción de futuros talleres de pruebas. 2. Producción de diseños arquitectónicos para la reconstrucción, reparación y construcción de nuevas edificaciones. 3. Establecimiento de presupuestos y especificaciones de diseño para trabajos de construcción. Y 4. Redacción de planes de trabajo.
está mal. Ya será mejor, camarada mayor. ¿Eso es un chiste? ¿De quién te estás riendo? Anda, vámonos.